Minasan konnichiwa. Bienvenidos a un nuevo stream del canal, donde vamos a estar jugando por primera vez un evento aquí en eFootball. Tuvimos unos pequeños problemillas con la parte del video, que creo que todavía seguimos teniendo porque nada más no nos lo da como deseamos. Creo que ya debería de estar funcionando correctamente el video en este momento. Déjenme nada más reviso. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal y también a los Patreons que hacen posible este tipo de contenido. Y también a la gente que nos ve en las distintas redes sociales. Y creo que se pasmó por acá la imagen. Sí, creo que eso es lo que está pasando. Y ya. Perfecto, ya quedó. Problemas acá de la conexión a uso a distancia. Pues chicos, vamos a tirar nuestros tiros gratis que justamente Konami está regalando en esta semana. Vamos a ver si nos sale algún jugador sorpresa por aquí. Vamos a darle y mientras eso sucede, les mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal y Patreons que hacen posible este tipo de contenido. Y también otros tipos de video que estamos subiendo semana a semana y día a día. También le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos ve vía Twitter. Perdón, Twitter, ¿eh? ¿En qué ando pensando? Así que justo también ahí los saludamos. Y recuerden que si quieren ver esta transmisión en vivo, chequen nuestra red social de Twitch, a donde también somos AZK y Fútbol, ya que ahí vamos a estar justamente jugando estos eventos totalmente a la par de que estamos leyendo sus comentarios. Le mandamos un saludo a Ray, quien nos dice: el torneo inicia el viernes, solo necesitamos tu ID de usuario de PlayStation. Así que ahí me recordaron de un torneo que me invitaron hace, que será un mes más o menos, quizás unas semanas, y entonces ahí quizás confirme mi participación en estos días que estemos haciendo el stream. En fin, chicos, pues también estamos estrenando nuevo fondo para nuestros streams. Y también vamos a estrenar nuevo fondo para nuestro podcast. De hecho, esa fue la razón por la cual iniciamos tarde este stream. Fue porque me quedé, o mejor dicho, nos quedamos ahí editando el nuevo fondo de los podcasts para que sea pues más bonito, ¿no? Más acorde a esto. Pues chicos, justamente la semana pasada estaba jugando sin cámara, normal, este evento de National Teams, donde te dan una carta PUT gratis si lo terminas. Y de hecho me falta un partido si ganamos para poder obtener dicha carta gratis. Así que pues vamos a jugar un partido más por acá para poder tener esa oportunidad, ¿no? Cambiamos de equipo y ponemos a nuestra selección francesa. Aquí está, Nacional, listo. Y con esta pues vamos a jugar este evento que justamente se está pues celebrando por acá en eFootball. Que la verdad es un evento interesante, solo cambiaron de imágenes las cosas, subieron más cartitas y con esto se arregló el juego. Ya mucha gente ha visto que se ha animado a jugar más eFootball por estas razones, entonces pues creo que le hace bien al juego tener más contenido y más variedad en sus cartas. Nos salió por acá un jugador no tan positivo. Vamos a jugar con... ¿Contra quién vamos? Déjenme checo. Ah, contra España, ¿eh? Le vamos a mandar una cobertura hombre a hombre. Y nos quedamos con los jugadores que tenemos justamente ya seleccionados. Y con esto vamos a empezar nuestro primer partido acá en este stream. Que curiosamente pensé que íbamos a grabar rápido en el inicio, pero pues, problemas técnicos, ya saben, ¿no? Ese uso a distancia de PlayStation, cuando quiere funciona y cuando no, no, ¿eh? Un uso a distancia berrinchudo. En fin, chicos, pues tenemos muchas cosas que contar este fin de semana. Tuvimos una jornada de FIFA en cuestión de selecciones nacionales. Yo creo que por eso los eventos de la semana pasada fueron inspirados en esos equipos o selecciones dentro del juego.
donde pues no hubo mucho caos, ¿no? En los partidos. Uy, a ver si nos anotan gol. Ah, qué bueno, ahí sí se la rifó nuestro portero. Les quería comentar que, por ejemplo, me tocó ver el partido de Argentina versus. ¿Qué fue? Fue un equipo. Ecuador. Ecuador gana Argentina con un golazo de barrera de justamente Messi. Un partido entretenido, he de decir, uno de los partidos entretenidos, pero no. No muy buenos, ¿no? No cardíacos. Justamente a la par de ese partido se estaba celebrando el kickoff de la NFL y estaba ahí viendo tanto el fútbol americano como ese partido de Argentina. Me quedé ya viéndolo bien desde el minuto 70 hasta el minuto 90 y tantos, que ya fue el final de ese partido. Y me pareció ver una Argentina que, pues más que jugar en equipo y que juegue bonito, es un equipo que básicamente vive de sus jugadores, de sus técnicas individuales, de sus destellos, que no está mal, pero pues no la veo tan fuerte como hace unos años, o mejor dicho, bueno, sí, unos años, como cuando ganaron la Copa América, que había más fuerza colectiva, ¿no? Más fuerza de equipo. Vemos ahí un Di María ya, pues viejillo, ya no dando lástima, pero yo siento que ya debería de haber un recambio generacional con varios jugadores, por ejemplo, que Messi descansara medio tiempo, que Di María ya no fuera titular, entre otros, ¿no? Pero allá depende de los técnicos, o mejor dicho, de Scaloni, ¿no? También el siguiente día me tocó ver un poco el partido de Brasil, un partido que pintaba para más, pero al final su rival se desmoronó y fue goleada, ¿no? Hay dos golazos de Neymar, que pues Neymar, ¿qué les digo yo, no? Ya jugando en Arabia parece más para el retiro que para otra cosa, ¿eh? Uy, me rebotó el balón. Ya también por fin ya me estoy acostumbrado acá al gameplay de eFootball. Ya llevo unos partidos tanto jugando contra la máquina como jugando contra gente de internet. Pues ya ahí voy dándole, ¿no? Ya voy descubriendo sus errores, sus formas raras de defender y ahí voy más o menos acomodándome. No es el mejor gameplay que ha tenido este juego, pero sí está un poquitín mejor que el de otras actualizaciones. Así que pues ahí a darle más práctica para seguir mejorando en ese sentido. Ay, no me dio chance de volverlo a driblear. También me he dado cuenta que desde que hicieron sus mantenimientos le fueron restando un poquito de drible al juego. Bueno, ya no es tan vertical, ya no es tan estilo FIFA, ya es un poquito más pesado ahí un poquito algunos jugadores con el enfoque del movimiento. Me imagino yo que lo hicieron a propósito para nivelarlo mejor, pero sí se siente como que muy distinto a como debutó el día jueves de la semana pasada, si no me equivoco. Ahora, sí se siente distinto, ¿no? Un juego un poquito más equilibrado en ese sentido. Uy, ahí le robamos el balón rapidísimo. Viene la contra, viene el cabeceo, ahí está el gol. Cabeceo y anotamos, ¿eh? Una jugada muy tonta. Según yo, ya se arregló ese problema del bug, que era que no pudiera salir jugando. Y creo que de nueva cuenta regresó. Así que vamos a ver qué novedades nos trae esta actualización nueva, o mejor dicho, mantenimiento nuevo que llega para esta semana, el día miércoles por la noche. A ver qué cambia en el juego, ¿eh? Qué modificaciones les van a ir haciendo. En fin, chicos, también, como estaba pues contando, empezó ya la NFL. Yo sé que muchos de ustedes son fanáticos por ahí del fútbol americano y también del fútbol. Y fue una semana buena, ¿no? Mejor dicho, un fin de semana, ¿eh? El domingo lleno de partidos, un domingo bueno en eso, un domingo agradable, diría yo, ¿eh? Un domingo muy, muy disfrutable ahí viendo partidos de americano. Y justamente el día sábado me tocó ver a la decepción mexicana, esta selección mexicana que siempre me da risa cómo juega, siempre. Ya hasta me sé qué tipo de marcador va a quedar los partidos. Por ejemplo, este partido que empataron 2-2 contra Australia a mitad de, justamente de que terminara la primera parte, les comentaba a mis cercanos que iban a quedar 2-2 y se me cumplió, ¿eh? Se me cumplió ahí mi predicción. Un partido, pues aburrido, ¿no? Un partido molero, como son los partidos de la selección. Pero en esta ocasión sí,
Sí se vio desconectado un poco los jugadores, se vio que quizás no hicieron tanto trabajo en equipo o no entraron lo que les dijo el técnico para esos llamados microciclos. Entonces, pues, está raro, ¿no? Está raro esto. Pero de todas formas se me hace un partido, pues, palomero ahí para pasar el rato. Sábado por la tarde. Ya no había muchas cosas que ver en la tele, entonces, pues yo sé que también muchos vieron ese partido de México que, ay Dios, ¿no? Un partido que dices tú. Llevan a jugadores que no deben de llevar, resucitan muertos, como el caso de Héctor Herrera, que se me hace algo sorprendente que lo sigan convocando en primera por su edad y en segunda porque tiene un bajón de juego claramente muy, muy, muy malo, muy fácil de ver. Que dices, ay Dios, ¿eh? Ay Dios con ese tipo, pues, de encuentros, ¿eh? En fin, chicos. También se me estaba olvidando y justamente ahorita me acordé. Las miniaturas de los lives también van a tener un update para que hagamos énfasis de que todo lo que son streams en vivo y reacciones y demás que hacemos por acá en Twitch, pues nos conozcan, porque ya somos mucha gente en el canal y todavía hay gente perdida que no se ubica o no sabe que tenemos Twitch o cree que las transmisiones que subimos justamente a YouTube pues están en vivo, ¿no? Y luego se enojan que no leo sus comentarios, pero claramente lo platicamos en los lives, que pues es grabado y que la versión en vivo la sacamos en Twitch de 5 a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Así que, pues también va a estar ese detallito, para que lo tengan en mente. Listo, ahí medio tiempo. Se me está pasando rápido el encuentro. Ganando 2 a 0, me sorprende hasta a mí mismo llevar este marcador. Yo imaginaba un partido más difícil, un poquito más, pues, complicado. Ya vi que me quieren driblar, pero como que quieren jugar a pasecitos en el centro. Y pues ya me sé esa táctica porque hay mucha gente que juega online que siguen esa misma táctica de los pasecitos de pared. Ya me la sé, ya. Me llevó mi tiempo aprender a pararla, pero ya vamos progresando en ese sentido. Miren, ahí viene el desborde por acá. A ver si no sale algo malo porque nos movimos. No, no salió. Uy, ahí casi le quitábamos el balón. Ahí viene Mandanda. Ah, no, se me olvidó este. Mignon, Mignon o Magni. Mignon es en francés y Magni es en español. Ahí la verdadera pronunciación de Magni es Mignon en francés. ¿Por qué razón? No sé, ahí pregúntenle a los franceses y sus acentos y sus entonaciones y su juego de palabras y de pronunciación. Viene por acá el como 4 a 2. No entiendo por qué mejor no se esperó ese jugador. Se fue directamente a perder el balón, mejor dicho. Qué buena pared. Y de primer toque y lo va a volar Dembélé. Jugada peligrosa que creamos. Y se va para afuera. Nada más porque tenemos tino chueco ahí de Dembélé. Dembélé haciendo dembeladas. Vámonos por acá. Viene por acá Dembélé. Dembélé ahí cubriendo el centro. Viene por acá Griezmann. Antoine Griezmann. No entendí qué quiso hacer nuestro rival. Se me hizo raro. Uy, me la van a quitar, ¿eh? Me la van a quitar ahí ese baloncito. Aquí no nos despegamos de este delantero. Vamos a llegar con justamente Griezmann para presionar. Viene Dani Olmo, jugador que no corre mucho, pero tiene buen regate y buena técnica. Ex Masía, despreciado por el Barcelona justamente ya en su momento de debut. Se va a Alemania con el Leipzig y triunfa, ¿no? Es un jugador ya que ha llamado la atención de varios clubes grandes de Inglaterra. Yo creo que en 1 o quizás 2 años, si sigue con ese mismo nivel, va a llegar a la mejor liga del mundo, que es la liga inglesa. Y debí de haberme ido para adelante. Maldición ahí. Los españoles andan un poquito desesperados. No,
No hay entendimiento por lo que estoy viendo, están mandando ya pelotazos, vamos a hacer unos pequeños cambios, ya se va Ben Yedder, metemos a Kolumuani. Vamos a meter por acá a justamente un Kunku. Y por ahora con eso nos basta. Nos basta con esas simples modificaciones. Vamos a ver qué sorpresilla nos da el rival. Uy, qué feo saque de manos, ¿eh? A ver, dásela a nuestro lateral Mukiele, Mukiele, Mukiele. Mukiele, Mukiele observa. Mukiele se quita uno. Mukiele la regresa. A ver, por acá. Uy, casi me llevaba estos dos, ¿eh? Casi. Me faltó ahí más precisión. Se damos a ver tweet. Ah, qué bonito, qué bonita jugada y la terminamos fallando, ¿eh? Bonita jugada activa la que realizamos ahí. Buena ahí la aceleración, todo, pero la definición nos falló por unos metros. Vamos a meterle presión con Kolumuani. Entró, está nuevecito. Está nuevecito y de paquete para que pueda meter más presión y velocidad. Ahí cometiendo falta. Entrando a destiempo, no importa. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Nos vamos por acá a meter presión en el pasecito. Uy, ahí casi nos complicamos, ¿eh? Mejor despejamos. Mejor despejamos, metemos a Diaby, Diaby, Diaby haciendo Diabyzadas. Viene el tercero, qué bonito gol, ¿eh? Qué bonito gol clavado de Dembélé después de fallar una muy obvia, ya nos acaba de meter un gol importante. Nos dice Ray, listo, ya está anotado. El formato de torneo puede tener cambios. Será todos contra todos, ida y vuelta. Ok. Como tipo fase de grupos de torneos en la vida real, me parece bien, ¿eh? Me parece bien. Vamos a dársela a Muani. Muani por acá. Qué bonito Muani ahí, se quitó a dos. Vamos a ver si puedes centrarla. No, me estorbó ese jugador. Vamos a hacer unos cambios. Yo creo que es ya para finalizar el encuentro y que ganen algunos puntos de experiencia a nuestros jugadores. Entra Maxim y por acá, ¿quién más puede entrar? Yo creo que Mendy, Mendy también necesita crecer. Yo creo que también podría ser Pavar, ¿eh? Pavar por acá y defensivo y dejamos a Mendy. Acomodamos a nuestros jugadores ya en el campo. Dásela a ver tweet. Ah, válgame Dios mío santo, ¿eh? ¿A dónde le mandó el balón? Métele presión por acá, no. Métele por acá más presión a este jugador. Uy, qué tonto. No, menos por allá. Uy, ahí estamos. Por lo menos recuperamos el balón aquí en el medio campo. Vamos a mandar un pasecito. Se la damos a Koundé. Koundé, ahí viene, 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 viene. Kolumuani, Kolumuani sentenciando el partido con un 4-0 ahí. De Kolumuani, ya era mucho si la fallábamos. Ahí vamos. Uno, dos. Y hasta me acomodé, porque ya se ve que si no me acomodaba no anotábamos. Así, para más facilidad. Para poder meter ese gol, ¿eh? Vámonos por acá. Pues ahora sí, España nos quedó corto en ese sentido. España se quedó corta. Esperaba más de España, he de decirles, esperaba ahí un partido más complicado. Me dio pelea los primeros 15 minutos y ya después, creo yo, del primer gol se le
fue por un lado la idea futbolística, mandó a todos para atrás o qué sé yo qué hizo, pero no fue tan bueno, ¿eh? Y aquí nada más matando en tiempo, ¿eh? Muy estilo gente de internet cuando les vas ganando por goles y no quieren que les anotes. Algo así, ¿eh? Miren, 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 no manchen. En vez de que tiren un centro o algo así, todos para atrás. Y peloteando, ¿eh? Como si hubieran ganado el encuentro. Qué cosa más extraña, ¿eh? Terminamos este partido y también debutamos con victoria, ¿eh? Lunes, un buen lunes empezando por acá. Ganamos todo, creo que ya terminamos este evento, sí. Ahorita vamos a jugar otro partido en otro evento, nada más vamos a reclamar nuestras recompensas. Vámonos por acá y vamos a ver qué Pout nos toca, ¿eh? ¿Será Haaland? No creo, pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver por acá. Viene por acá esto, el campeonato italiano, 5 estrellas. Es un número 10 y es Luis Alberto, jugador que ya tenía justamente como Pou desde el año pasado y me volvió a tocar. Que no está tan mal, ¿eh? Es uno de los jugadores más pasables. 96 en pase al ras, bombeado a 91, control en el balón 93. Y lo único malo es que no tiene buena aceleración y velocidad. Es un jugador más como para medio campo que como MO. Pero está pasable la carta, ¿eh? Está buena, está buena, está buena, está buena, ¿eh? Le soy sincero. Vámonos por acá. En eventos, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el evento de Turquía. Yo creo que ese nos lo aventamos para otro día. Ah, miren, tenemos el de Italia, ¿eh? El de Italia, ¿qué te da? A ver, vamos a ver detalles. Ah, te da bien poquito, nada más te da 60.000 puntos GP. Entonces este sí te va a dar un trato directo. Así, un boleto para un jugador de la liga. También piratas estos eventos, ¿eh? Por acá este te da puntos de experiencia y el de acá pues son contra usuarios. No, pues vamos a hacer este de Italia para darle variedad. Nos vamos por acá. No, mejor vamos a hacer el de Turquía. Creo que es más fácil. Porque no tiene nada de llamativo, sinceramente. No, no era esto. Tácticas, instrucciones individuales. No es cierto, no es cierto. Es en lista de estrategias. Según yo, en este equipo tengo un turco. Según yo, por acá. Al tal Under. No, hombre, no tengo turcos para jugar este reto rápido. No, pues ¿saben qué? Mejor nos vamos a jugar contra gentecita de internet. Vamos a ver si podemos llegar a la mitad de este evento. Creo que aquí había seleccionado ya la selección de Brasil, entonces pues vamos a ver qué pasa. Y más importante, si hay gente a la cual podamos enfrentar ahorita mismo. Seguimos por acá esperando. Ya se tardó en hacernos match este encuentro, ¿eh? Ah, ya está. Ya vamos a tener con quién jugar. Tardado, pero acá ya está activo la persona con la que vamos a jugar. Vamos a ver si podemos establecer conexión. Mientras eso sucede, pues voy a echarle un vistazo a Twitter o llamado X ahora. A ver qué hay de nuevo, ¿eh? Vamos a jugar contra él.
Nos toca jugar contra un Portugal. Un Portugal. Me imagino que va a usar a Cristiano Ronaldo. Le damos siguiente. Y vamos a acomodar a estos jugadores. Ah, miren, ya nos respetó nuestra alineación, ¿eh? Instrucciones individuales. Bueno, más o menos, ¿no? Defensivo, Guillermo Araña. A ver, pero primero que nada, déjenme algunos cambios por acá. Uy, me salió malo ese. No, pues ni cambios tengo. Tácticas, instrucciones individuales. Defensivo, vamos a dejar ahí a Danilo. Línea trazada, Bruno Guimarães. O Guimarães, mejor dicho. Tenemos a Fabinho, que no tiene tan mala velocidad, ¿eh? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos a Fred. Fred es rapidito. A Gerson. ¿Quién es mejor? ¿Fabinho o Gerson? Bueno, Fabinho tiene mejores estadísticas, control de balón, pase al ras. Aquí es a donde está mejor Gerson. Velocidad y defensivo, pues no está tan bien. Yo creo que vamos a meterlo por acá. Instrucciones individuales, vamos a darle marcaje al hombre a Gerson y que cuide a Cristiano Ronaldo, que es, yo me imagino, va a ser por ahí la sorpresa, ¿eh? Por acá que tenemos a Barbosa, que es segundo delantero, tú eres cazagoles. Tenemos por acá a Richarlison, también hombre de área. A ver, vamos a ver. Pues más o menos parejos acá en velocidad. Contacto físico mejor Richarlison. Yo creo que vamos a dejar a Richarlison por ahora. También tenemos a Matías Cuña. Y nos salió malo Anderson López. Pues yo creo que así, ¿eh? No lo veo tan mal. Se me acaba el tiempo. Listo. Se me acabó el tiempo, pero pude acomodar justamente a los jugadores que van a ir a rematar en los tiros de esquina y en las jugadas a balón parado. Justamente. Comenzamos este encuentro. Me imagino que tranquilillo. Viene el primer tanto ahí rápido, maximizando ahí los huecos que nos deja el juego. Y comenzamos ganando, ahí. Comenzamos con un inicio positivo. Y se me fue. Pero no importa. No importa, no importa. Esa jugada se me fue. ¿Pude haber hecho más? Sí. Pero se fue a ningún lado la jugada. Vamos para acá. Vamos a meterles presioncita. Ahí como que tenemos latigazos de lag. Y que se vaya el balón hacia afuera. Ya nos la sabemos, no hay que complicarnos las jugadas. Ahí casi casi le vuela en la cabeza a mi Felipe Anderson. Ahí casi casi matándolo. Uy, qué feo pase ahí nos dio, ¿eh? Y era una muy buena opción de jugada. Para afuera. A ningún sitio ese balón. Nos va a tocar de nueva cuenta el balón. Tuvimos allí un poco de problema para quitarle el balón al rival, pero siento que podemos hacer algo por ahí. Vamos a darla por acá. Y era triángulo en vez de X. Viene Richarlison. Richarlison. Ahí está el segundo gol. Ahí tenemos el segundo tanto de Richarlison. Muy buena comunicación ofensiva la que te estamos teniendo.
Y vámonos para atrás, ¿eh? Vámonos para atrás. Juega medio raro nuestro rival, ¿no? No entiendo muy bien su táctica. Solo sé que es sumamente agresivo en la parte para defender. Ahí está el tercer tanto. De cabecita y para adentro. Y Richarlison se le está rifando, señores. Se le está rifando Richarlison. Uy. Un pase muy mal dirigido, Na, 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 na. Se damos acá a Felipe Anderson. Felipe Anderson por acá haciendo feeling pulsadas. Ay, sí está. Pensé que no iba a llegar al balón y sí llegué, Este Richarlison anda on fire, Anda on fire. Y creo que ya se va a ir nuestro rival. Unos pocos minutos nos tocó el gusto del partido. Ah, no, creo que está ahí cambiando estrategias, No, todavía no se va. Ok. Me agrada esa gente que se queda hasta el último. Hay que ser sinceros, Es gente que aguanta bien, aguanta vara ahí para poder obtener los puntos o las recompensas del pase de partido. Y pues está bien, Está bien. Justo ya. Ya. Acomodó sus piezas como en el ajedrez. Y creo que ahora sí va. Va con todo, Va con Toño. Ah, se me alargó el balón. Uy, qué buen topase nos mandó, Y este jugador le quedó, va a quedar en medio. Y con este sentenciamos a 5 goles. Richarlison está metiendo una maquinaria de tantos. Nunca lo había usado y me está gustando, Me está gustando la cartita. Buena, Buena. No, era para abajo, no era para ahí, para Neymar. Uy. Ay, dio travesaño y tan bonita jugada que nos habíamos aventado. No sé si nuestro rival tiene problemas con el control o si sea una táctica, pero está mandando todo al máximo, es lo que me estoy dando cuenta. Tanto tiros como pases, No sé si sea por ahí una táctica extraña. No lo sé. Pero lo está haciendo, Ahí Richarlison nos falló. Nos falló por unos centímetros para anotar gol. Ahora sí funcionó su portero. Ahora sí la sacó el portero. Nos vamos a un tiro de esquina. Viene el cabeceo. ¡Uy! Este iba a ser gol. Y no se fue a ningún sitio ese balón. Mejor dicho, no jaló bien. Ahí está. Neymar. Neymar no falla esas. Neymar no... No tiene tan mal tino. 6 tantos y se va nuestro rival. Ahora sí. Ah, ¿cómo es la gente? Por eso luego me gusta más jugar contra la máquina que contra la gente. Porque luego se va y pues te deja con las ganas, ¿no? Te deja ahí. Te deja ahí con las ganitas, ¿Qué tenemos por acá en Victoria 2? Que me da un programa de entrenamiento de habilidad. Todos servirán así. El primer reto es el que te da como dinero. Aquí aquí podemos escoger a nuestros equipos. Según yo siempre es Galatasaray el bueno y el Besiktas o el Fenerbahçe. Este está bueno, Tadic, Fred. Bueno, pero ya están viejitos.
ver por acá. Miren, aquí tienes que coger un equipo para poder jugar. Sí, las monedas. Pues vamos a jugar uno más por acá. Ah, miren, aquí ya puedo dar directamente esto sin que lo ocupe antes. Está interesante esto, ¿eh? Está interesante esta nueva forma de juego, ¿eh? Ajá, suplentes, Leo Ortiz, no. ¿Quién tenemos a Mourinho? Que, ¿cuál es? Que le sube 100% a los jugadores de 5 estrellas. Ok. Le vamos a dar jugar. Vamos a jugar un partido más. Y yo creo que con esto ya paramos el stream. Que justamente ya lleva 40 minutos, ¿eh? Bueno, dependiendo. Si no encontramos rival ahorita, dejamos hasta ahí el stream. Pero si encontramos hasta que acabe el partido. Y terminamos stream después de ese encuentro contra quien sea que nos toque jugar en contra en esta ocasión. En esta ocasión, ah, sí, nos tocó rápido el emparejamiento con algún oponente. Ahí déjenme apuro antes de que perdamos ahí la conexión. Ahí estamos. Justamente, justo, 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 apenitas. Tácticas, no. Vamos a ver por acá. Están bien, 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 bien. Instrucciones individuales. Vamos a poner marcaje al hombre. Fabinho. Y aquí a quién tiene. Será Mbappé. Mbappé va a ser la pieza que debemos cubrir con más atención. Ahora sí vamos a acomodar esto bien antes de que se nos acabe el tiempo. Que justo se nos acabó anteriormente. Vamos a dejar, yo creo, a Jean Marais, ¿eh? ¿Quién tira los tiros de esquina? Primero que nada, Paqueta. Sí, no, no, cierto, Fabinho. Fabinho se me hace un jugador bueno para los tiros de esquina. Viene una formación con 3. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en este encuentro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Ya estamos listos, nada más falta que el rival pues escoja. Escoja la jugada. Seguimos por acá esperando. Y listo. Empieza nuestro tercer encuentro del día, mejor dicho, tercero. Vamos contra Francia. Vamos a ver qué promete. Uy, toca el saque a nuestro rival. Vamos a ver si le ganamos en velocidad. Falta. Faltota, árbitro, faltota. No dejaron correr ahí a Felipe Anderson. Vamos a ver si podemos sorprender al rival, ¿eh? Casi, casi. Yo creo que era mejor un zurdo. Sí, debí de haber seleccionado un zurdo para que tirara ese tiro libre.
Vamos para atrás. Ah, qué malos rebotes de juego. Jugada que si nos anotan gol va a ser culpa del juego que no hizo lo que quiso, bueno, que tuvo mala colisión. No, no, no. Creo que debía haber corrido. Justo, justo. Ah, no me puede ser que no llegara por ahí mi defensor. Bueno, mejor dicho, mi extremo. A ver, ah, es que es Neymar, con razón. Me pasé de rosca, era antes el regateo. Y se va ese balón, sí. Sí, se me fue. Una disculpa a mí que me quise ver muy pro, pero no. No fue de esa forma. Pésimo pase ahí de Ederson. No importa, no importa. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Esa fue falta, árbitro, y no nos la van a cobrar. Esa había sido una falta y no nos la van a cobrar. Mejor despejamos porque ya vi que te estoy teniendo problemas con las colisiones, ¿eh? Debí de haber recortado antes. Vamos a meterle presión con Anderson. Anderson por acá. Van a querer jugar en grupo. Y se va ese balón, creo que lo saqué yo. Pensé que había sido rebote, pero no. Se va a ir para afuera este tiro. Creo que va a ser tiro de esquina. Aquí sigo teniendo problemas con el control del balón. Ahora no andan finos mis jugadores, ¿eh? No me gustó lo que están haciendo. Ahí viene para acá este rebote. Y tenemos que regresarla, o si no, le vamos a perder ahí adelante. Justo, fue buena idea hacer esto. No, me faltó fuerza ese pase. Se nos acabó la fuerza. Se fue para afuera. No llegó ese cabeceo y se va para afuera ese balón. Ni modo. Nos tocó, así nos tocó vivir. Es que por acá, no, 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 no hay huecos. Ay, no puede ser que todas sus cargas son falta y no se las cobran. No manche. Dos cargotas que ni siquiera van al balón y no nos cobran la falta. ¿Qué onda con el árbitro? Más comprado no se puede ver, ¿eh? Ahí está Ederson, es el este. Híjole, iba para allá esa buena. Esa era una buenísima jugada si la tocaba. Porque nos íbamos con pared hacia allá arriba.
Ahí está Ederson. Ay, otra vez un pase malo. Ahora sí no me está haciendo caso mis jugadores. Nada, 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 nada. No, se iba para afuera. Estaba el arquero y estaban los defensas. No, no tenía dónde ir esa opción a gol. Justo, justo, ahí está Ederson Palomino ahí. ¿Por qué la mandas para allá, jugador? No puedo creer que te tardas media hora acomodando el balón ahí. Creo que ahora nos tocaron a nosotros los Bucks, ¿eh? Un partido empatado, más de fuerzas que de ganas. Mis jugadores no están respondiendo como se debe. Están jugando sumamente mal, ¿eh? No. Ni yo los entiendo, ¿eh? Les estoy presionando para la izquierda y lo mandan a la derecha. Les presiono abajo y se va para arriba. Cosas, ¿no? Cosas que a veces suceden mientras estás jugando. Pues debería ser un jugador rápido y este también, y no lo siento tan rápidos, ¿eh? Y Paquetá también debería ser un jugador rápido y tampoco lo siento rápido. Lo siento lento, siento muy lento al equipo, ¿eh? No sé qué está pasando ahí. No sé qué está pasando ahí. Viene el segundo tiempo. No funcionó ahora la jugada que tratamos de conquistar nosotros. Fuera ese balón. Ahí. Nuestro rival la quiso hacer de alfombra roja y caravana. Y nada. ¡Ah! ¡No manchen! Le mandé el pase a ese jugador y lo mandó a un lado. Es como si estuviera jugando manual. Cuando no juego manual, los pases. Agárralo ahí, Ederson. Es nuestra única esperanza porque nada más no conecto pases. No conecto pases, ¿eh? No manches, no puedo conectar un pase bien. No, no, no lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. Ningún pase que mando está bien. Salen chuecos. Salen chuecos de verdad, ¿eh? No, no. No, no. No lo puedo creer, sinceramente. No lo puedo creer. No. Se me hace sorprendente, ¿eh? Se me hace hasta cómico. Vamos a esperar por acá. A nuestro rival que creo que está haciendo cambios de todo el equipo. Después yo haré mi pausa para revisar, ¿eh? Tácticas, tácticas y más tácticas. Esperaremos unos segundos más. Creo que lo máximo son 2 minutos 120 segundos. Entonces, de 2 minutos no pasa esto. De 60 segundos sí. Así que pues vamos, vamos a ver. Seguimos esperando acá a nuestro rival. Nuestro rival. La, 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 la. Ya está. Ya estufas, mi gente, ya estufas. Nuestro rival. Les digo que mandan bien raros mis pases, ¿eh? Mandan raro, rarísimo los pases.
Nos mandan raros, ¿eh? No, 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 no. No es que me está esperando este. Este jugador me está esperando. Eso fue penal, árbitro. Penal, penal. Penal, árbitro, penal. No puede ser. Me metí el puntapié bien arteramente. No, pues así no. No está respondiendo bien mi control y no sé por qué. Ahí está, todo por. No, que no. No, no están funcionando mis pases filtrados. Ya me di cuenta, los están mandando muy, pero muy queditos los jugadores. Pero muy, muy queditos, no, no, no. No entiendo, no entiendo, de verdad, no entiendo por qué ahora el juego me está castigando así, ¿eh? No. Nos quitó ya dos faltas muy obvias. Viene Neymarcito, Neymar. ¿Por qué no se va? Es que no, no, no entiendo ni su forma de defender, ¿eh? A mí se me hace que está haciendo trampa este jugador. No me hace sentido la forma de cómo defiende en el encuentro, ¿eh? No, no, no me hace. No me hace nadita de sentido. Y se va a ir para saque de manos esto. En serio, no me hace sentido cómo juega, ¿eh? No, no. Se me hace extremadamente raro. Se pone acá Neymar. Yo creo que se va para acá Acuña. A meter acá Acuña Barbosa no tiene mucha velocidad, es que es lo malo de ese jugador. Yo creo que nada más estos dos cambios, ¿eh? No, no veo otra sustitución necesaria. Porque Fabinho sí me está jugando como quiero, que es prácticamente defender. Y esa jugada estuvo buena. Esa jugada también era de pase y no, 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 no puedo creer que no la jugara donde debió de haber sido. Vamos a darle a este. Y se le fue. Es que no tengo otro jugador. Es que necesito un jugador rápido. Yo creo que se va a ir Acuña para allá. Y vamos a meter a Jesús por acá. Porque es la única forma que yo pienso para meterle velocidad ahí a esa banda, ¿eh? Ahí se me fue. Yo creo que vamos a cambiar acá a Neymar. Vamos a cambiarlo por acá para que se mueva por ahí.
Y por acá. Se va a ir ese balón. Correcto, ¿eh? Un partido trabado más que nada porque mis jugadores no hacen lo que les pido. Pero pues vamos a ver si ahora sí. No, de nueva cuenta le mandé el pase para el otro lado. No manchen, esa jugada era de gol. Y nada más la mandaron allá a lo tonto. Otro mal pase. Les digo que los pases filtrados ahora no. Nada más no, no. Si nos meten gol, fue error de juego. Completamente, ¿eh? Completamente, no manches, no. El juego no nos quiso. No nos quiso jugar bien, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está el tanto. Por fin, ¿eh? Por fin. Por fin, ¿eh? Pero parecía que no íbamos a anotar, ¿eh? Nada más no carburaba nuestro equipo. Y carburó al final, pero sacamos el partido, ¿eh? Un partidazo que nos tocó ahí con más errores del juego que de nosotros. Pero pues ahí sacamos el resultado, ¿eh? Sacamos este doble resultado positivo para nosotros. Pues con esto vamos a ir completando el día de hoy en nuestro desafío y también casi terminamos el desafío online. Vámonos para acá reclamando nuestras recompensas. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que se suscriban al canal si nos ven en YouTube y si nos ven en Twitch, pues que nos sigan para que tengamos pues más seguidores y también para que no se pierdan ningún like que realizamos en el canal. Esto sería básicamente todo. Domo era todos hay más. Estamos en contacto.